Seguimos recorriendo Expo Agro 2022. Estamos con Lucía Montserrat, ella es coordinadora de Alianzas Estratégicas de Shell. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Muy bien. Acá estamos en el stand. Bueno, contanos qué productos estuvieron ofreciendo y cómo fue el vínculo, el intercambio que tuvieron con los productores agropecuarios. Bueno, dale. Primero que nada, estamos muy contentos de volver a estar una vez más presentes en este evento que reúne a nuestros clientes. Agropecuarios, por supuesto, y bueno, luego de 4 días intensos el balance es muy positivo, hemos tenido un flujo de gente muy amplio, lo cual nos enorgullece porque hemos montado todo un stand justamente para poder poner a disposición de todos ellos tanto nuestros productos como el portafolio de servicios que tenemos a disposición del segmento agropecuario, nada más ni nada menos. Vamos a profundizar un poquito en estos servicios. ¿Cuál fue el termómetro? ¿Qué es lo que el productor vino a buscar acá? Dale, exactamente. Lo que venían a buscar era un poco más de información. Siempre nosotros estamos a la vanguardia del mercado y estamos con novedades, así que pudimos acercar nuevas alternativas y novedades. Básicamente, como para contarles un poquito, lo que estuvimos compartiendo es, por supuesto, todo nuestro portafolio de productos, tanto de lubricantes como de combustibles, y tuvimos una novedad porque a mediados del año pasado tuvimos el lanzamiento de un nuevo diésel, Evolux. Evolux es un diésel grado 2 con tecnología Dynaflex que ayuda a mejorar el cuidado de los inyectores y a potenciar el motor, así que estuvimos presentando esa novedad en cuanto a lo que respecta a productos. Y también, como te decía, lo acompañamos con nuestros servicios. Estuvimos presentando la herramienta Shell Flota, que ya la tenemos funcionando hace unos años y anda muy bien, que ayuda a que se gestione de una manera más eficiente el consumo de las flotas. Y estuvimos también con la novedad de Shellbox, que es nuestra aplicación. Esta aplicación es bastante nueva, así que es una verdadera novedad y ayuda a acercarnos al cliente final para que pueda gestionar todo lo que son los consumos en nuestras estaciones de servicios a través de esta aplicación. Así que hemos tenido un mix, y también tuvimos algunas activaciones con nuestros socios estratégicos como Volkswagen, como ADCO, y demás. Y distintas maquinarias agrícolas. Exactamente, sí, porque bueno, ahí haciendo un poco de mención a lo que vos decís, no solamente nos acercamos a los clientes que se están acercando al stand mediante nuestros productos y servicios, sino que también nosotros tenemos vínculos con distintos fabricantes de maquinarias, por lo cual conocemos y entendemos el mercado en Tuen, y eso es un poco lo que pusimos a disposición en este stand. Lucía, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vos.